Hola gente, buenas. Bueno, hoy vamos a tener un nuevo video que en este caso no es de pesca, pero como saben el canal es Pesca de Evolución y Naturaleza y en este caso lo que les quiero mostrar es un poco de lo que fue mi viaje a Bariloche, que está dividido en tres partes. La primera que voy a subir va a ser todo lo que es Bariloche, que la verdad que es una cosa increíble. Ojalá que este video los incite a viajar, porque no se necesita mucha plata. De hecho, y para tener en cuenta, casi hasta La Pampa tienen gas, así que es muy poco lo que se gasta de nafta. Así que nada, espero que les guste, aprovechar para desearle unas felices fiestas a todos ustedes y a su familia. El video, como les dije, va a estar separado en tres partes para que se pueda apreciar bien. Y a diferencia de lo que es la pesca, va a estar subido en 4K para que se pueda apreciar bien la definición. Recuerden que arriba en YouTube, cuando abren el video, tienen tres puntitos. Si ustedes ingresan ahí, le pueden subir la calidad al máximo para poder apreciar bien el video, porque de otra forma lo reproduce de forma automática y quizás le baja un poco la calidad, así que está bueno que lo tengan en cuenta. Como les decía, la primera parte del video va a constar en lo que es, primero que nada, la iglesia, que es muy linda y me pareció bastante interesante mostrarla y tomarme 2 minutitos para mostrarla de punta a punta, ya sea arriba, abajo y afuera. Que lo pueden obviar si no son creyentes y demás. Pueden obviar esa parte y no mirarla, adelantarla, creo que son 2 minutitos, pero la verdad que está lindo. Después lo que es el Bariloche y sus alrededores con las costas del lago Nahuel Huapi, ¿no? Que lo bañan. Después paso por lo que es Villa Los Coihues, que la verdad que es un lugar impresionante, hermoso. Y después lo que es el ingreso al lago Gutiérrez con el mirador del lago Gutiérrez. Así que nada, ojalá que les guste. Esto termina con lo que es la cascada de los duendes. Es realmente un lugar muy lindo. Es la primera parte de tres videos que voy a subir. Espero que les guste. Mi idea es compartir también todo lo que son mis viajes, que son muchos los que voy a hacer a futuro que tengo diagramados. Así que espero que los disfruten y que en estas fiestas, nada, venga un espíritu un poco más festivo ahora que está abierto, que le den para adelante, que programen viajes, que programen pescas, porque la verdad que en mi caso y hoy por hoy creo que mi vida es eso, es pescar y dentro de la medida de lo que se puede viajar. Así que nada, ojalá que les guste el video, como les dije, a diferencia de los demás va a estar subido en 4K. Y si les gusta, bueno, genial, esperen la segunda y la tercera parte. Si es así, compartan, denle un me gusta que ayuda muchísimo. Dejen un comentario de qué les pareció, si tienen una duda de lo que es las estaciones de servicio, de gas o lo que fuera. Me lo pueden dejar acá en los comentarios. Yo uso una aplicación para lo que es las estaciones de servicio, que te marca de forma exacta dónde están y está buenísimo tenerla. Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todos, muchos cariños, muchas gracias a todos por el apoyo, a la gente que está siempre, que se toma la molestia y deja acá plasmado el cariño. La verdad que se agradece muchísimo de corazón. Y bueno, a darle para adelante y a tratar de ser cada día un poquito mejor. Un fuerte abrazo para todos, ojalá que les guste el video. Thank you.
Thank you.